Estas son las 20 mejores jugadas de la carrera de LeBron James. Y en el número 20, el momento en que LeBron terminó un juego en el tercer cuarto. Oh sí, lo hizo de nuevo. Ay Dios mío, con la mirada baja y todo, LeBron literalmente caminó hacia ese banco como si fuese mejor 23 que MJ. Pero si un tiro como ese es solo el número 20, ¿a qué lugares llegaremos con LeBron? Aún no estás preparado para todo eso. Hablemos del tiempo cuando LeBron hizo un movimiento y engañó a todo un equipo. Maldita sea, incluso el camarógrafo no sabía a dónde iba la pelota. Pero para LeBron, sé que mirar más allá no es nada, porque apenas unas semanas antes humilló a otro equipo con uno de los movimientos más afortunados en la historia de la NBA. ¿Viste eso? LeBron consiguió un double team, fue por la espalda, a través de las piernas de sus compañeros de equipo. Dos defensores más se interponen en el camino y aún así hace el tiro. Y no veremos un tiro así nunca más. En nuestro próximo lugar, con el Juego de Estrellas del 2022 en la ciudad natal de LeBron, todo se redujo a una última posesión. Entonces, en una arena llena de fanáticos y enemigos, LeBron pidió la pelota para recordarles quién es el rey. Y listo, juego terminado. Nadie, y digo nadie, lo detenía a LeBron de tomar y hacer ese tiro. Al igual que en el tiempo donde nadie podía parar a LeBron de hacer el mismo movimiento de Kobe. Todo comenzó con esta jugada. Justo ahí, LeBron sabía que esto estaba a punto de suceder. Una clavada viral en redes, pero una vez que saltó del suelo, se dio cuenta de que no se parecía a ninguno de sus otros momentos destacados. Simplemente salté y luego lo descubrí. Es una locura cómo fue exactamente la misma volcada y el mismo aro que hizo Kobe. Hace 19 años. Descansa en paz, Kobe. Pero algo que Kobe y LeBron conocían mejor que la mayoría eran los momentos icónicos de las finales de la NBA. Entonces, ¿qué tal el momento en que LeBron tuvo una de las jugadas más legendarias en las historias de las finales? ¿En qué estaba pensando este hombre? ¿Estabas tratando de encestar? LeBron lo aplastó, pero solo un bloqueo no fue suficiente. Así que LeBron hizo que los siguientes 30 segundos fueran aún más legendarios. Pero eso todavía no es nada comparado con el momento en que LeBron convirtió una final de la NBA en un concurso de volcadas. Dios mío, solo mira a LeBron. Realmente está aquí tirando alley-oops a él mismo. Y durante el partido más importante del año. Y sinceramente, este hombre está construido de otra manera. Pero aún así, uno de los tiros más locos de LeBron fue cuando tuvo apenas 2 segundos para hacerlo. LeBron realmente anotó ese tiro. Esta debe ser una de las jugadas más infravaloradas de LeBron, pero aún quedaba mucho tiempo para que LeBron lograra una victoria. Mira, cuando el juego está en su límite, LeBron es una especie diferente. Como el momento en que se vio obligado a hacer un back-to-back de jugadas ganadoras para salvar la vida de sus compañeros. Saca eso de aquí, dice LeBron. De ninguna manera voy a perder así ante este lamentable equipo. Pero aún así, un juego en empate. Queda un segundo. LeBron tenía trabajo que terminar. LeBron ganó el partido en la frente de Jimmy Butler. ¿Y qué tenía que decir Jimmy sobre esto? Exactamente. Nada, un poco como la vez que LeBron silenció a todo un estadio con esta jugada. Pues sí, LeBron es el único jugador que alguna vez pensó que con el juego en la línea debería detenerse para un fadeaway de 3 completamente en marca. Pero hey, acertó el tiro, por lo que mereció retirarse. Una celebración tan icónica que incluso los jugadores de la NFL comenzaron a copiarlo. El silenciador. Pero incluso eso no es lo suficientemente bueno para estar entre los 10 primeros de LeBron. Y ahora que estamos aquí, llevemos las cosas a un nivel completamente nuevo. Y en el número 10, la vez que LeBron destruyó un equipo tan horriblemente mal que nombró a su ciudad con su propio nombre. LeBron pasó años dominando a los Raptors, pero se suponía que los playoffs de 2018 serían diferentes. Durante todo el año, ningún equipo tuvo una respuesta para los Raptors. Se convirtieron en el puesto número 1. Y cuando llegó el momento de que los Cavs lo enfrentaran en las semifinales de la conferencia este, muchos pronosticaron que LeBron estaba acabado. Hasta que en el último cuarto del segundo juego pasó esto. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni siquiera 5, sino 6 fadeaway seguidos. Imagínense verse obligados a ver a LeBron doblar a su equipo como si fueran niños. Bueno, los Raptors probablemente pensaron que las cosas no podían empeorar hasta el próximo juego. LeBron logró una jugada tan imposible. No solo hizo que despidieran al entrenador de los Raptors, sino que LeBron hizo que Toronto cambiara su nombre. Con una sola mano,
ese tiro ganador del juego hizo que los Raptors cuestionaran sus elecciones de carrera. Basta con mirar sus caras. No hay forma de que te estés recuperando de eso. Y para empeorar las cosas, LeBron y los Cavs no solo barrieron a los Raptors, sino que su entrenador fue despedido. Y las cosas se pusieron tan mal que el jugador estrella de los Raptors, DeMar DeRozan, estaba literalmente tratando de pagar a los reporteros para que detuvieran a LeBron. Si encuentras a alguien que detuvo a LeBron, te doy $100. Y solo para agregar a la humillación pública, los memes se acumularon y Toronto se convirtió oficialmente en LeBronto, embarazoso. Pero mira, LeBron solía hacer las jugadas que terminaran los juegos, pero por lo que es aún más conocido es por terminar carreras, y últimamente LeBron ha estado en una ola de asesinatos. Ahora sí entiendo por qué Russell Westbrook dejó a los Rockets para unirse a LeBron. Pero hablando de compañeros de equipo, LeBron tiene una volcada que se destaca del resto. LeBron se enfrentó contra su ex equipo, los Cavaliers, así que crees que se lo habría tomado con calma y les habría dado respeto. Pero no, este hombre se volvió loco, ay Dios mío. LeBron asesinó directamente a Kevin Love. No es de extrañar por qué, después de la volcada se metieron en un combate de lucha libre. Pero al menos esa no es la jugada más loca en la que Kevin Love ayudó a LeBron. Porque unos años antes, con unos segundos para el final, solo había tiempo para una jugada final. De alguna manera, con un pase que ni siquiera creo que Tom Brady podría haber completado, Kevin Love le dio un pase a LeBron para uno de los tiros más locos en el tiempo de juego en la historia de la NBA. Ahora, ese tiro es una locura, pero ¿y si te dijera que LeBron hizo un tiro aún más lejano? Estoy sin palabras. De todos modos, hasta ahora la mayoría de estas jugadas han sido todas de LeBron, pero a veces necesito un poco de ayuda para configurar alguno de los alley-oops más icónicos en la historia de la NBA. No importa el juego, siempre es lo mismo. LeBron nunca deja de entretener, pero hay un alley-oop que supera la competencia. Pues sí, bueno, LeBron saltó sobre un hombre adulto y lo estrelló. ¿Cómo es eso legal? Pero aún así, hay dos jugadas más que ponen a LeBron en la cima del juego. Y uno de ellas fue tan increíble que hizo que el excompañero de Michael Jordan pensara que LeBron logró la mejor actuación de todos los tiempos. Finales de la conferencia este del 2007. Cavs versus Pistons. Con la serie empatada, ambos equipos necesitaban esta victoria, pero nadie la quería más que LeBron. Y en el último cuarto, a falta de 7 segundos, LeBron sorprendió al mundo. Layup jumper dunk. Sin ninguna ayuda, LeBron se hizo cargo por completo del juego y llevó a los Cavs a la prórroga. El hombre estaba en llamas, pero jugando más de 40 minutos, LeBron tenía que estar cansado y refrescarse, ¿verdad? Bueno, siguió y siguió y siguió hasta que un tiro incluso hizo que el ex compañero de Michael Jordan, Steve Kerr, elogiara la actuación de LeBron. Ahora, obviamente los mejores momentos se están volviendo locos, pero sin una victoria todo sería en vano. Entonces, en doble tiempo extra, LeBron vio un carril abierto, reduciéndolo a 5 segundos. Cuando vi esto en vivo, literalmente pensé que estaba soñando. LeBron anotó 25 puntos seguidos y anotó el punto de la victoria. Terminó con 48 puntos para formar una ventaja de 3-2 y eventualmente llevar a los Cavs a las finales de la NBA. Pero casi una década después, irónicamente, durante las finales de la NBA, LeBron no solo realizó su jugada más loca, sino que logró uno de los logros más legendarios en la historia del deporte. LeBron llegó a las finales con una misión, y jugada tras jugada, LeBron no podía ser detenido. Empezó a poner números que nunca antes habíamos visto. Y de alguna manera, sin sus dos compañeros estrellas, LeBron llevó los Cavs a una ventaja de 2-1. Pero ahí es donde las cosas se volvieron trágicas. A pesar de que LeBron puso a todo un equipo sobre su espalda por sí solo durante 3 juegos consecutivos, no fue suficiente. Y después del 6º juego se vio obligado a ver a los Warriors celebrar un campeonato en su cancha local. Un final decepcionante. Pero para LeBron no podía ser el final. A partir de ese momento, todo en lo que LeBron se centró fue en una revancha de las finales de la NBA. Y al año siguiente, aterrizó la oportunidad. Ahora que LeBron recuperó la salud de su plantilla, no había excusa. Pero justo en el momento, las cosas se pusieron feas. Fueron dominados en 3 de los 4 juegos. Y ahora, 3-1 abajo, se enfrentaban a probabilidades imposibles. 0 equipos regresaron para ganar 3 juegos consecutivos. Por lo que nadie sintió que LeBron tuviera una oportunidad. Algo me dice que esto va a pasar. Será una mala noche para Cleveland. Entonces, con todo el mundo dudando de él, LeBron se propuso superar las expectativas de todos. Y fue entonces cuando los Warriors cometieron un gran error. Porque durante el juego 4, Draymond Green estuvo a punto de pelear con LeBron. Entonces las cosas se intensificaron y Draymond fue suspendido para el 5º juego. Pero cuando se le preguntó al compañero de Draymond, Klay Thompson,
¿Cómo manejó LeBron la situación? Klay dijo, supongo que sus sentimientos acaban de lastimarse. Que alguien por favor revise a Klay. Antes de esa conferencia de prensa, este hombre tuvo que haber fumado algo, porque una cosa que nunca querrías hacer es despertar a la bestia dentro de una leyenda. Y una vez que el reportero le hizo saber a LeBron lo que dice Klay, se desató el infierno. ¿Qué dijiste? Klay dijo, supongo que solo hirió sus sentimientos. Ahora, esa risa incluso me asustó a mí. Y justo en ese momento, LeBron salió a buscar sangre. Para los juegos 5 y 6, LeBron tuvo dos de las actuaciones más increíbles en la historia de la NBA. Juegos consecutivos de 41 puntos para empatar la serie. En este punto sí, ambos equipos tenían una oportunidad. Pero con el impulso del lado de LeBron, todo se alineó para un final de cuento de hadas. LeBron realmente estaba a punto de lograrlo y se aseguró de que una jugada se convirtiera en uno de los momentos más legendarios de la historia de la NBA. Ese bloqueo fue LeBron dando todo lo que le quedaba en el tanque. Y porque salvó el día, logró una de las tomas más icónicas de todos los tiempos. Los Caps son campeones de la NBA. La larga pesadilla deportiva de 52 años terminó. Ahora sí, muchachos, hora de celebrar el título. Por primera vez en la historia de la NBA, LeBron llevó a su equipo a una remontada de 3-1 para el primer campeonato de Cleveland. Y después del juego le hizo saber al mundo que Cleveland, esto es para ti. Sí señor, si te ha gustado el video no olvides dejar tu like, también dale a la campanita para estar pendiente de los próximos videos, suscríbete y hasta pronto mi hermano.